Que venimos de fuera debemos mañana sin lugar a duda visitar y no perdernos el entrenamiento matutino entre niños y competidores de boxeo y de kickboxing y, como no, la gran velada de boxeo con el combate más esperado seguramente en el K1 en el panorama nacional. Sin lugar a duda, gracias al promotor de la velada, Daniel Rasilla, al cual vamos a pedirle unas palabras. Aplaudirme, hombre, aplaudirme. Daniel, de nuevo apostando por las veladas mixtas, de nuevo apostando por un formato K1 más boxeo y cómo no, traernos la revancha entre Samo y Fonsi Quintas. Bueno, mira, a mí me gusta mucho organizar y sabes que esta es la octava velada que hago en el año. Entonces vino Raúl a verme al gimnasio, que él estuvo en mi gimnasio entrenando. Me dijo que le gustaría hacer algo en Lierganes, entonces automáticamente quedé con él, vine. Por cierto, es mi mano derecha, es que lo está haciendo todo él en Lierganes, me está ayudando muchísimo. Me presentó al señor alcalde, a los concejales, estoy encantadísimo con ellos, me recibieron con los brazos abiertos, están colaborando en todo, incluso descargando las sillas y demás, y yo me estoy volcando a muerte, al 100%, y creo que vamos a ofrecer un espectáculo mañana bastante bueno. La velada amateur, ha habido unas cuantas lesiones, pero eso es ajeno a nosotros, eso pasa en los entrenamientos, pero esos boxeadores volverán a Liencres. Y luego ya, hablando del combate profesional de K1, el combate de K1... A Liérganes, efectivamente. Liencres, Liérganes. Sí, es que a Liencres se fue Roqueño y se olvidó de él. Por eso ha sido. Entonces, el combate de K1, ahí está Samo, Fonsi Quintas, que es de La Coruña, está llegando. Pelearon en Torlavega, hicieron un combate fabuloso. En aquella ocasión ganó Fonsi Quintas por puntos. Hoy es la revancha. Vamos a ver lo que pasa. Aquí me han dicho que Samo viene como una moto. Y bueno, nada más eso. Estoy encantado de estar en Lierganes. La velada va a ser muy bonita. La paellada, el entrenamiento, todo. Pueblo precioso. El marco es incomparable. Boxeo, K1, entrenamiento con niños, competidores, con Abraham Roqueñi, con Daniel La Cobra Rasilla. Parrillada. Y esperemos que el combate del K1, el combate del siglo de K1 aquí en Cantabria entre Samo y Fonsi. Vísperas de día, ¿cómo es? Vísperas de mucho, días de poco, esperemos que no. A ver, de todas formas parrillada y nos hemos encontrado ahí una magosta también. O sea que todo eso estamos comiendo. Tenemos aquí también a que lo está grabando, a Rafa de Vendaje Duro, que sacó un vídeo de Lierganes que me imagino que lo habrán visto, es precioso. Y bueno, yo voy a tratar de ofrecer algo guapo. Era una prueba, de hecho me dijo el alcalde que hiciéramos una velada amateur. Yo metí a amateur más profesional, porque Raúl es amigo mío y quería ofrecer algo grande y lo vamos a ofrecer. Bueno, pues antes de meter adrenalina aquí en este pequeño escenario, cómo no, dar las gracias y llamar a este escenario al señor alcalde de Lierganes. Señor alcalde. Quítalo de ser. Alcalde. Boxeo y kickboxing y K1. La apuesta es arriesgada, dado que, como todos sabemos, estos deportes están luchando precisamente para que todo el mundo los vea como unos deportes normales, como unos deportes llenos de valores. Han tenido una mala leyenda durante tiempo, pero yo creo que si nos encontramos con promotores serios, que se toman el deporte con seriedad, con rigor, puede haber veladas muy interesantes, incluso para público que no está acostumbrado a este tipo de acontecimientos deportivos, ¿no? Al ayuntamiento, como ha dicho antes Daniel, vino Raúl. Para nosotros Raúl es el hijo de Pili Saez Viadero, una compañera entrañable. No, me dijo, bueno, tengo este proyecto, digo, bueno, pues vienes otro día con ellos, con los promotores. Convocamos a Natalia, la concejala de deportes, hicimos ahí una mesa grande durante casi una hora. Bueno, hubo el tire afloje económico, como todos los alcaldes tiramos, en fin, es que tampoco hay mucho dinero como para disponer de ello, ¿no? Y al final pues llegó un acuerdo, yo creo que muy interesante para las dos partes. El ayuntamiento colabora incluso efectivamente en el montaje, en el desmontaje de las sillas, de la infraestructura. Ha habido hoy un despliegue enorme de concejales y colaboradores de nuestra agrupación, la ULP, la Unión por Lierganes y Pámanes. Y estamos encantados de que Lierganes acoja esta velada, que es la primera vez. No es un pueblo en el que haya habido jamás una,
velada de boxeo. La salía antiguamente la cabala, cuando era un niño. La cabala siempre celebraba San Juan y San Pedro con una carrera ciclista y una velada de boxeo. Aquí en Lleguenes nunca ha habido velada de boxeo, carrera ciclista sí. Estamos felices. Las expectativas supongo que buenas. Pero no tenemos ni idea la gente que puede venir. Hay 600 sillas, me hablan de que quizá puedan entrar 800 personas. Cuanto más gente venga a Lleguenes, mejor. Siempre se busca un retorno cuando uno hace una inversión económica desde las arcas públicas. Y luego, confirmar que el servicio de protocolo del Gobierno de Cantabria le ha confirmado a Raúl que va a asistir a la velada el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, lo cual es un honor, que además le guste el boxeo, que apueste por esta velada. Es verdad que yo le dije a Raúl y a Natalia que era mejor empezar con algo amateur, porque luego Daniel metió una ya de profesionales, a uno. Y esperamos, en fin, que las previsiones que tenemos de ilusión se cumplan. Que los nervios de Raúl, que lleva 24-48 horas sin dormir, mañana ya las duerma todas seguidas. Estamos seguros de ellos. Señor alcalde, creo que me voy a hacer portavoz de la gente de los deportes de contacto, tanto del boxeo, del K1 y cualquier disciplina de los deportes de contacto, venir a un acto de pesaje y que no solamente esté el alcalde, sino parte... La concejala también de deporte, Natalia Lavín. Concejala del deporte y parte de la corporación, que no solamente están aquí, sino que han trabajado. Hoy el saludo es para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Desde La Coruña, Iago, supongo que con todas las ganas del mundo de ver cómo Fonsi mañana vuelve a hacer lo que más le gusta, bailar. Sí, bueno, así le dice él, de bailar. Tenemos muchas ganas, vinimos la primera vez hasta aquí, trajimos una estrategia y le salió bien. Ganamos esa pelea, fue una pelea muy igualada, muy difícil de puntuar para mi punto de vista. Y bueno, ahora vamos a ver qué tal mañana. ¿Quién es el favorito? Hombre, para mí, mi púgil, evidentemente. Para mí. Bueno, no hace como los madridistas, que a veces adoptamos el papel de víctimas. Pero, como le decía Abraham, las expectativas y la expectación del combate es muy grande. ¿Te esperabas, o es por el espectáculo que se dio en Río Viar el 31 de mayo allí en Torrelavega? El espectáculo que se dio en el primer combate fue un grandísimo combate, porque ambos son dos púgiles buenísimos técnicamente, físicamente, y yo creo que mañana va a ser el doble de espectáculo que la primera vez. Lo firmamos. Aplauso para Iago Barros del Jack. Que pise primero. Recordamos a los asistentes que el combate está pactado a menos de 70 kilos. Ya lo tenemos a cero. Primer round contra la báscula. Fonsi Iron Quintas. 69-100 para Iron Quintas. Y llega el turno para la auténtica leyenda de los cazadores y de los guerreros del Este. Desde Torrelavega, con 25 victorias y tan solo una derrota ante este señor, ante Iron Quintas, Samo de Athletic Warrior, el Bazo. Recordamos el límite en los 70 kilogramos. Ahora en Las Vegas habría música, habría chicas bailando. ...70-200... Samo Eibafov. Sí.
grande el aplauso para ambos auténticos guerreros. Y mañana les esperamos en la grandísima velada aquí en Lierganes a partir de las 8 de la tarde. Y si ustedes quieren disfrutar de los entrenamientos al aire libre, a partir de las 12, gimnasios de Vizcaya, de Burgos, de Santander y de Asturias tendrá lugar a partir de las 12 de la, mañana en el mismo escenario, en el polideportivo de Lierganes, entrenamiento conjunto, y a las 2 de la tarde nos vamos a comer con una gran parrillada organizada por el Ayuntamiento de Lierganes. Muchísimas gracias y que mañana continúe el espectáculo.